Desde su primera edición, estos premios han buscado esos modelos elevados de los que nos hablaba Baltasar Gracián. Los jurados han actuado con plena conciencia de que el periodismo modélico es, independientemente del soporte, ya sea escrito o audiovisual. De manera que en este marco felicitamos muy cordialmente a la Sociedad Interamericana de Prensa y a su expresidente, don Enrique Santos, por esa merecida distinción. De hecho, las razones por las que este premio nació hace 7 años coinciden con los objetivos fundacionales de la sociedad premiada, como la defensa de la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo o la salvaguarda de la libertad de prensa. Estamos premiando, además, cualidades como la capacidad de enriquecer o potenciar la sociedad a través de la información, el desvelo por el fomento de los valores democráticos o el empeño en la promoción de la tolerancia y el progreso humano. De este modo, la nunca fácil profesión periodística que estos premios galardonan contribuye a hacer más comprensible la realidad. Al mismo tiempo, estimula el intercambio libre, abierto y respetuoso de ideas que articulan opiniones diferentes, para potenciar la capacidad de decisión individual y colectiva.